Hola a todos, bienvenidos a Choyómetro. Hoy vamos a hablar de una noticia bastante polémica. Y es que esta utopía futurista con cámaras de seguridad en todos lados, con reconocimiento facial para saber nuestro sexo, nuestros antecedentes, incluso nuestro estado de ánimo, bueno, pues parece que esto ya empieza a sobrevolar sobre nuestras cabezas. Se hablaba hace nada del Big Data y cómo lo utilizaba Hacienda para sus investigaciones, y ahora ha saltado a la palestra la empresa Renfe, nuestro sistema de trenes nacional, porque quieren comenzar a implementar lo que es el reconocimiento facial para las cámaras de seguridad de sus instalaciones. Justo esta semana han abierto una licitación pública por valor de 781 millones para comenzar a desarrollar esta nueva tecnología. En un principio esto se implementará en las estaciones de Madrid y de Barcelona, pero también en las de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Mataró, Terrassa, San Bernardo, San Isidro y Llodio. ¿Para qué servirá esta nueva tecnología? Bueno, pues para tenernos a todos controlados como si fuésemos un rebaño de ovejas. Es broma, al menos hoy por hoy. Realmente para lo que servirá esta tecnología es para lanzar alarmas automáticas cuando se detecten incidencias de seguridad o de riesgos laborales. Pero también incluso para controlar el aforo de pasajeros, para ver el tamaño de nuestro equipaje e incluso realizar un perfil de edad y de origen étnico de cada persona. ¿Verdad que cuando he dicho origen étnico, vuestro cerebro automáticamente ha hecho... Pues efectivamente. Parece que de esto también se han dado cuenta las agencias de protección de datos y han hecho que Renfe recule a última hora cancelando esta licitación. O sea que, por lo visto, actualizarán el borrador, lo pulirán un poco para respetar al 100% la ley de protección de datos y lo volverán a lanzar en los próximos días. En cualquier caso, Renfe quiere tener implementado este sistema para comenzar a probarlo a partir de mayo de 2021, este mismo año. Y lo que os he dicho solo sería la punta del iceberg, ya que durante los 6 meses siguientes a su implementación se espera que poco a poco pueda detectar peleas, disturbios, comportamientos peligrosos, robos e incluso vandalismo, como podrían ser los famosos grafitis que suelen hacer en los trenes. Seguiremos todo este caso de cerca porque me parece bastante interesante. Como sabréis, en China ya llevan varios años con este sistema de reconocimiento facial en sus cámaras. E incluso allí, con la inteligencia artificial, pueden conseguir información bastante más precisa. Bueno, me gustaría mucho saber tu opinión, así que déjanos en los comentarios qué opinas de esta noticia. Suscríbete al canal y activa la campanita para más píldoras informativas como esta. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!